Policías antinarcóticos decomisaron gran cantidad de marihuana y cocaína en Tulcán, capital de la provincia del Carchi. La droga tenía como destino el mercado internacional. En 9 casos que actuó la policía antinarcóticos en la provincia del Carchi se logró la aprehensión de 5 ciudadanos colombianos, un chileno y un ecuatoriano, los que por diferentes medios buscaban enviar sustancias ilícitas a mercados internacionales. Este vehículo, por ejemplo, fue interceptado en el puente internacional de Rumichaca. Llevaba más de 6.000 gramos de marihuana. Esta iba al puerto de Manta. Tenía oculto 13 paquetes de marihuana con un total de 6.456 gramos, los mismos que iban destinados hacia la ciudad de Manta. No es un lugar usual, pero vemos que lo han adaptado, el cilindro del silenciador del tubo escape, y solo por una parte pasa el aire y el resto fue un compartimiento creado para transportar drogas. A Chile, Perú, Bolivia estaban dirigidas varias de las encomiendas, las que fueron camufladas de diferentes maneras. En la operación Vélez se detiene una ciudadana colombiana de 30 años de edad que intentaba transportar 2.471 gramos de marihuana ocultos en su equipaje que tenían como destino el país del sur, Chile. En estos 9 envases de cremas corporales fueron camuflados ingeniosamente más de 10 kilos de cocaína, los que iban a ser enviados hasta el extranjero. El costo de la droga por kilo en ese país es de 80.000 dólares. En este caso en particular vemos que en cremas que supuestamente son para la parte del cutis, que incluso están hechas con chocolate, de lo que dice en el tarro, por eso el color, se trató de camuflar 10 kilos de alcaloide en primera instancia que dio las pruebas, porque las pruebas también con los químicos que usan los narcotraficantes no suelen reaccionar, por lo que ya una vez en el laboratorio de criminalística de Quito nos dio la certeza de que se trata de cocaína. Desde Tulcán informa Miriam Enrique.